¿Qué tal, fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips and Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Boston Celtics y Cleveland Cavaliers. Esta noche, los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers se enfrentan en el cuarto juego, en el Rocket Mortgage Fieldhouse. Con la serie 2-1 a favor de Boston, este partido se presenta como un crucial enfrentamiento. A pesar de la decepcionante derrota por 106-93 en el juego anterior, los Cavs buscan no solo recuperarse, sino también aprovechar su impresionante récord en casa de 4-1 estas eliminatorias. Jason Tatum fue extraordinario en el último partido, logrando 33 puntos y 13 rebotes, liderando a Boston hacia una victoria dominante. Aunque los Celtics registraron un impresionante 51.3% en tiros de campo, los Cavaliers tienen tácticas para frenar el avance de Boston. Conocidos por su capacidad de recuperación, especialmente en su cancha, los Cavs han logrado superar las expectativas en 5 de sus últimos 6 juegos en esta situación. Donovan Mitchell sigue siendo clave para Cleveland, con actuaciones de alta puntuación consistentes. Si Mitchell se muestra más agresivo y mejoran su precisión en los tiros del último juego del 42.9%, podrían incrementar la competitividad del encuentro. Es crucial mejorar su efectividad en tiros de 3 puntos del 33.3%, lo que podría complicar las estrategias defensivas de Boston. Las lesiones también podrían afectar el resultado de esta noche. Con posibles restricciones para Mitchell y la ausencia continua de Jarrett Allen, se examina la profundidad de Cleveland. Es vital que su banca se destaque, especialmente en rebotes y tiros de 3 puntos, áreas que fueron problemáticas anteriormente. Aquí va una estadística interesante. Los equipos que están en casa tras perder el tercer juego y haber ganado un partido fuera de casa anteriormente en la serie tienen un registro de 37-29-1 en las apuestas, aproximadamente un 55%. Los equipos locales en esta situación tienen un registro de 7-6 tanto en victorias directas como en las apuestas. Si los Cavs pierden esta noche, estas tendencias podrían cambiar. Sin embargo, esto sugiere que los equipos con al menos una victoria fuera de casa tienen la resiliencia necesaria para remontar tras un déficit de 3-1 en la serie. Bajo el liderazgo de Joe Mazzulla, los Celtics tienen un registro de 9-7 en victorias directas y 8-8 en las apuestas después de ganar y cubrir la apuesta en su juego anterior. Este desempeño mejoró notablemente al enfrentarse a los Heat sin Jimmy Butler en la primera ronda. Defensivamente, si Cleveland intensifica su presión sobre Tatum y Brown, obligando al resto de los Celtics a destacarse, podría limitar significativamente el flujo ofensivo de Boston y controlar más efectivamente el ritmo del juego. Los Celtics han tenido dificultades ofensivas en los playoffs en comparación con su rendimiento en la temporada regular, lo que indica que los Cavaliers podrían mantenerse competitivos con solo un jugador más destacándose. Teniendo en cuenta todos estos factores, junto con las tendencias históricas que muestran la capacidad de Cleveland de recuperarse en casa, hay un argumento convincente de que los Cavaliers no solo desafiarán a los Celtics, sino también cubrirán la diferencia de 8.5 puntos, manteniendo viva la serie. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre Oklahoma City Thunder y Dallas Mavericks. El enfrentamiento de esta noche en el NBA en el American Airlines Center promete ser electrizante, ya que los Oklahoma City Thunder buscan igualar la serie contra los Dallas Mavericks en el juego 4. Tras una derrota ajustada en el juego 3, los Thunder están listos para equilibrar la balanza. Por su parte, los Mavericks quieren aprovechar su ventaja de local para aumentar su liderazgo en la serie. Los Mavericks, con un récord de temporada de 50-32, han sido dominantes en casa, especialmente contra rivales de la división noroeste, logrando victorias en sus últimos 7 enfrentamientos. Su ofensiva, liderada por el dúo dinámico de Luka Doncic y Kyrie Irving, ha sido consistente, aunque su defensa ha mostrado debilidades, permitiendo a los oponentes anotar el 47.5% de sus tiros. Esta brecha defensiva podría ser crucial, ya que los Thunder han estado encestado un impresionante 49.9% en total. Con un récord de 57-25, Oklahoma City ocupa el tercer lugar en la NBA en anotaciones, con un promedio de 120.1 puntos por partido, y su defensa ocupa el undécimo lugar en puntos permitidos.
Shai Gilgeous-Alexander ha sido clave, impactando significativamente en ambos extremos de la cancha, lo que será crucial para el partido de esta noche. Los enfrentamientos recientes favorecen a los Thunder, con 3 victorias de 4 partidos esta temporada. Sin embargo, la fortaleza de los Mavericks en casa y el apoyo de la afición son formidables. Ambos equipos tienen la habilidad de superar las expectativas, con Oklahoma City ganando 8 de 11 juegos contra las predicciones y Dallas no muy atrás con 4 de 5. Las lesiones podrían ser cruciales esta noche, con los Mavericks posiblemente sin Maxi Kleber y Olivier Maxence Prosper, lo que afectaría su alineación defensiva. Para los Thunder, mantener sanos y en forma a jugadores clave como Gilgeous-Alexander y Jalen Williams es crucial. La potente ofensiva de los Thunder y estadísticas defensivas ligeramente superiores podrían darles ventaja como visitantes. Los Mavericks son fuertes en casa, pero los Thunder han logrado interrumpir su ritmo, como se vio en su ventaja inicial en el juego 3 antes de la remontada de los Mavericks. En el juego 3, Dallas dominó la anotación en la pintura y los rebotes ofensivos, 52-38 y 15-6 respectivamente. Doncic, lidiando con varias lesiones, está ansioso por cerrar la serie rápidamente. El rebote ha sido una preocupación para Oklahoma City, pero necesitarán aumentar su energía y luchar más en los rebotes en el juego 4. Solo han perdido 3 juegos consecutivos una vez esta temporada, notablemente sin SGA y J-Dub en esos juegos. La preocupación para Oklahoma City es que Irving aún no ha tenido una actuación ofensiva destacada. Sin embargo, los Thunder han mantenido la compostura durante toda la temporada, liderados por la calma inquebrantable de SGA. Apuesto por él para llevarlos a la victoria. Además, los Mavericks enfrentan el desafío histórico de perder el juego 4 en series de playoffs cuando van adelante 2-1. Este patrón, combinado con la determinación de los Thunder y la urgencia de evitar un déficit de 3-1, podría inclinar la balanza a su favor. Dadas las dinámicas y los desafíos del juego, la predicción favorece a los Oklahoma City Thunder no solo para cubrir la diferencia de 2 puntos, sino también para asegurar una victoria, lo que podría convertir la serie en un espectáculo aún más emocionante. Aquí va otro consejo para el juego de hoy. Shai Gilgeous-Alexander anotará más de 30.5 puntos en el juego 4. Shai Gilgeous-Alexander ha estado arrasando con los Thunder, jugando en los 75 partidos de esta temporada y acumulando un impresionante promedio de 30.1 puntos por partido. Su versatilidad es crucial para las aspiraciones de Oklahoma City en los playoffs, marcando diferencia en ambos extremos de la cancha con sus 6.2 asistencias y 2 robos por encuentro. Con los Thunder buscando asegurar su ventaja en la serie, el liderazgo y la actuación estelar de Shai son fundamentales. Ahora es su momento de brillar, con Oklahoma City dependiendo de su figura estelar para igualar la serie. Gilgeous-Alexander ha estado aprovechando la débil defensa de Dallas en los primeros 3 juegos, promediando 31 puntos y sumando 64 en sus últimas 2 apariciones. Por eso, aposté por SGA para que anotara más de 30.5 puntos. Su forma actual es sencillamente irresistible.